¿Qué para petardos ahí, Brody? Y bienvenidos al siguiente episodio de Pokémon Rubio Omega y Zafiro Alpha Dual Lock. Antes que nada, hay que decir que este episodio, en el momento que lo estamos grabando, que es el sábado 18 de agosto, en torno a las 9 y 20 de la noche. Vosotros lo vais a ver el lunes 20. No, sí, sábado 18, sábado 18, y vosotros lo vais a ver el lunes 20, se me ha hecho un cambio circuito, eso mismo, ya no sé hablar. Bueno, básicamente os preguntábamos en la encuesta de hace dos episodios acerca de si podíamos utilizar o no utilizar legendarios en el LOC. Ha habido opiniones muy diversas, ¿de acuerdo? Habéis, hay gente que está a favor, hay gente que está en contra. La verdad es que hemos querido por eso preguntaros acerca de si, digamos, se podían utilizar o no, ya que en X e Y las utilizamos y la encuesta sale favorablemente que sí, no hubo ningún tipo de problema. No obstante, aquí hicimos otra encuesta porque algunos de vosotros en los comentarios en episodios anteriores nos habéis dicho que por qué andábamos, por qué utilizábamos a Latios y a Latias. Eso sí, por favor no sean intransigentes, los LOC tienen algunas normas fijas, pero cada uno luego se hace el LOC como él quiere y con las normas que él quiere. Y las normas que contemplamos al principio, en ningún momento se mencionaba, insisto, que prohibición alguna de utilizar los legendarios. Insisto, no lo que hagan otros youtubers o creadores de contenido, como quieras llamarlo, no tiene por qué aplicarse la norma a nosotros, ¿vale? Exacto. Nuestro canal, y nosotros lo jugamos como queremos, ¿vale? Pero independientemente de eso, con un total de 664 votos en total, que son muchísimos, ha habido gente que, digamos, creo que es la encuesta que más gente ha participado. No, o sea, alguna otra hemos tenido más o menos de... ¿Sí? Sí. Bueno, aún así, sí, pero es con las que más, más gente de 600 personas que han participado en la encuesta, con un 86% ha ganado el venga, vale, que viene a significar, sí, sí, puedes utilizar legendarios, con un total de 575 votos, y ha perdido, obviamente, con un 13% de los votos, unos 89 personas, el no es un Nuzlocke, ¿vale? No obstante, esta es la segunda encuesta que hacemos respecto a este LOC, ¿vale? Y para no enrollarnos demasiado, el que se apruebe el uso de una norma o se permita ciertas cosas no quiere decir que vayamos a utilizarlo. O sea, por ejemplo, se permitió el uso de objetos y yo personalmente a día de hoy aún no utilizo ni un objeto y mi intención es no utilizar pociones, ¿vale? Ni revivires ni nada. En mi existe la posibilidad de que aplique los revivires máximos que he encontrado, pero mi intención es no utilizarlos. Yo, ¿vale? Yo como Brody haría que haga lo que quiera. Y en este caso, no sé si habéis fijado desde el principio del episodio, pero desde el principio ya no tengo a mi legendario en mi equipo. Me he puesto a mi Manectric, ¿de acuerdo? A mi eléctrico, así que desde el principio yo personalmente he tomado la decisión de no utilizar legendarios siempre y cuando pueda hacerlo. ¿Vale? Mi intención es no utilizar legendarios, aunque esté permitido. Aria sí los va a utilizar. Yo sí voy a utilizarlos, hombre. A ver, a lo mejor a Kyogre no, pero a Latias sí. ¿Por qué? Porque es muy bonita. Porque es muy bonita. No, pero aparte de eso es que... es que no sé. Porque por otro lado también... algunos de vosotros me habéis dicho que por qué no quito a Ponle y por qué no pongo a Swablu. El problema es que Swablu está a un nivel muy bajito. Entonces podría poner a Swablu en lugar de Lira. Pero... Perdona que te cortaría, pero ¿qué te importa si esto me lo cuentas mientras vas luchando contra entrenadores en el gimnasio? Porque hoy nos toca gimnasio. Pues por eso tampoco me atrevo a cambiarlo, ¿qué quieres que te diga? Porque pienso que a lo mejor Latias me será más útil en el gimnasio. A lo mejor después del siguiente enfrentamiento ya hago cambios en el equipo y pongo a Swablu para ver si me evoluciona. Claro, también me vendría muy bien que evolucionara si lo llevo en... ¡Ay, no sé! No sé qué hacer. Venga, va, pues la quito. La quito y ya está. Porque de todas maneras, a ver, Lira... Este era el pueblo del tío este que... Que, digamos, iba el de las bases secretas. Juraría. O me suena. Vale, o sea, tengo que encontrar la forma de llegar ahí. Vale. Bajamos. Es que claro, Lira me vendría súper bien contra el Maitiena de Brody, por ejemplo. Tú verás. Pienso usar libremente legendarios en el cara a cara, ya te lo digo, ¿eh? Eso... Bueno, haz lo que quieras. Ya te digo. Puede que este Pokémon esté en la ruta 120. ¿Qué Pokémon? Bueno, se pira, vale.
Pues... Vale. Básicamente quería hacer un quiero dejarte con toda la tensión del mundo, ¿de acuerdo? Y ya averiguarás el qué, ¿vale? Pero no pienso seguirte. Yo voy a irme aquí abajo. Hay un camino secreto. Algo invisible corta el paso. ¿Por qué no puedo pasar? Claro, es que tú fíjate. ¿Qué corta el paso ahí, tío? Ahora mismo, la opción lógica que vosotros me decíais era quitar a Ponle y poner a Swablu. Pero el problema es que Swablu está 10 niveles por debajo de Ponle. Entonces, si ya de por sí voy floja al gimnasio, imagínate. Imagínate, ¿sabes? ¿Pero por qué? ¿Qué es eso invisible que no me deja pasar? O sea, me parece muy chano eso. O sea, hay algo invisible que te deja pasar. O sea, tengo que seguir sí o sí al tío este que ha ido. A ver, puede que ese Pokémon esté en la 120. En la ruta 120, pero come esto. Bueno, pues voy para allá. Venga, me he puesto a Swablu en el equipo. He quitado a Lira. No descarto en algún momento, de todas maneras, retomarla. De todas maneras, insisto, a lo mejor Kyogre no, pero creo que dado que no son esas. O sea. Ha habido un encendido debate también en el chat, en los comentarios del vídeo anterior, sobre si realmente Latios y Latias eran legendarios o no, porque lo cierto es que... ¿Qué tiene sexo? Por lo tanto, puedes sacar únicos. Huevos. Son únicos, pero tienen sexo, efectivamente. Entonces... Y alguien lo consideraba legendarios menores. Sí, eran como semi-legendarios para algunos de vosotros, así que yo creo que... no sé, me lo voy a tomar con cierta holgura y cuando me apetezca y me venga bien, pues me pondré a Latias en el equipo, dado que además habéis dicho que estaba permitido usar legendarios, así que bueno. Vale. ¿Esto qué es? No sé, no he entrado. No he entrado. ¡Oh! Te dije que estaba bien pesado. ¿Qué tal Arias? Sabía que nos volvería. ¡Oh, Dios mío, el pesado! ¡No! Perico, el pesado. ¿Cómo? ¿Que no sabes dónde estás? Este es el gremio de bases secretas. ¡Oh! ¡Es el gremio de bases secretas! Que te has quedado igual. Vale, ya veo que tendré que explicártelo. Verás, en resumen, somos una asociación cuyos objetivos es prestar ayuda eficiente a todos los usuarios de bases secretas para que su experiencia sea totalmente fabulosa. Aquí encontrarás objetos singulares que no se pueden conseguir en ningún otro lugar y obtendrás pistas útiles para disfrutar todavía más de tu base secreta. Pero vale. Lo mejor de todo es que podrás disfrutar de mi inestimable e inigualable presencia, del gran Perico el pesado, que soy yo mismo. Pero qué inigualable presencia, o sea, tío, que no te aguantan ni en a tu casa. A propósito, tengo la impresión de que no formas parte de ningún grupo, Aria, pues no, yo soy un espíritu libre. Sí, que básicamente un grupo es un equipo formado por amigos secretos. Oye, échate más para acá, anda. Vale, ¿por qué siempre me toca a mí aguantar el speech del Perico el pesado? ¿Por qué no te lo comes tú alguna vez? Porque yo he seguido otro rama de la historia. Podríamos haber llamado equipo, agrupación o qué sé yo, pero no se ha dado por llamarlo así. Un nombre en apariencia sencillo pero impactante, como una buena poesía. Si quieres crear uno, júntate con otros usuarios de bases secretas. ¿Nos hacemos amigos de bases secretas? Depende, ¿incluye a Perico, Perico el pesado en el...? No lo sé, espero que no. Si no incluye a Perico, es posible. Pero no con Perico ya te digo yo, contigo no bicho. No digo que sea malo ir por libre, pero yo opino que cuantos más mejor, a cada cual lo suyo. Si aún no lo has probado, te recomiendo que lo hagas. Así que estás buscando banderas, ¿no? El gremio de bases secretas otorga un rango a cada grupo en función de las banderas que hayan logrado reunir entre todos. Así que ya sabes, descubre muchas bases secretas para así ganar más banderas e ir subiendo de rango. Pues yo no he conseguido ninguna, así que... Me recuerda un poco a Sheldon Cooper. Sí. En plan, diversión con banderas. Diversión con banderas, diversión con banderas. Si no habéis visto... The Big Bang Theory. O sea, en serio. Es sublime. Todos habrán visto The Big Bang Theory. ¿Que por qué hacemos todo esto? Pues porque así es más divertido, claro. Ajá. Quien tiene un objetivo tiene un incentivo. Queremos motivar a todo el mundo. Y se me ocurrió que lo de las banderas tenía su encanto. Diversión con banderas. A medida que asciendas de rango, accederás a mejoras que te permitirán disfrutar aún más de tu base secreta. O sea que Perico el pesado de repente ha pasado a ser Sheldon Cooper. Sí. Pero Sheldon Cooper ya es pesado. Sheldon Perico Cooper. Vale. A medida que ascendas de rango, ascenderás mejoras que te permitirán disfrutar aún más de tu base secreta. Supongo que todo este rollo de las banderas y las bases secretas
bien jugado, la verdad es que tiene que molar. Pero es que como no nos podemos detener en estas cosas, reúne todas las banderas que puedas y ven a verme si quieres que te permita que te premie subiéndote de rango. Por eso voy a pasarlo todo rápidamente ahora yo. Traidor. Y ahora vamos a darte un regalito por haber venido desde tan lejos. Me gustaría decirte que es algo que he hecho yo, pero va a ser que no. ¡Reglamento! ¡Me han dado un reglamento! ¡Guau, tío! ¡Qué regalazo! Es como si te regalan un diccionario. Sí, sí, toma, un tochaco. Toma, ti. Las instrucciones de la tele. Reglamento. Estúdiatela y prográmala. ¡Qué bien! ¡Qué detalle! Era justo lo que quería, ¿verdad? El reglamento es un artículo que permite elegir las reglas sobre las que se regirán los combates que libres en tu base secreta. Y el reglamento no es el único objeto con propiedades especiales, hay muchos más. Ajá. Así que no dejes de experimentar cada vez que consigas un artículo nuevo. Buena suerte y a disfrutar de tu base secreta. Yo acabo antes que tú, ¿cómo vas esto? Vale, voy a ver si después de haber hablado con el pesado este, podemos ya ir al gimnasio, ¿no? Indignation, pero super indignation, ¿sabes? O sea, indignada me hallo. Pues un pimpo indignación por ti, básicamente. Vale, voy a curarme. Hay una entrenadora que tiene un... esta es la ruta central. Sí, tiene un Goldeen y un Seeking. ¿Y aquí no he conseguido todavía ningún Pokémon? No. Puede salir Tropius. ¿Aquí? Puede salir Tropius. Oh, interesting. Me pasa que yo ya tengo un planta. Sí, bueno, a ver, realmente yo es que no tengo ningún planta. Entonces, pero en realidad tengo un eléctrico y tengo cosas. ¿Tienes cosas? Tengo un tipo pájaro. ¡Hala, mira! Hay un MT ahí. No, sigue estando el algo invisible tontamente que no nos deja pasar. Maldita sea. Vale, No, pero esa MT no se llega desde ahí. No, se llega desde ahí, sí. ¿Se llega desde ahí? Sí. Qué parada. Ahora que grabé, me acabo de acordar de algo. Conocí a un entrenador, Máximo, se llamaba mientras buscaba rocas raras. Ojo, consigo ganar extraordinarios, para ti, patán, me cuentas tu vida, ¿vale? ¿Y tú? ¿Qué es eso que llevas ahí? ¡Hala! Entonces se llama Pokédex, está guapa. Está todo guapa la Pokédex, tú, ahí. Tu flama. Tu flama la Pokédex ahí. Vale, tú me cuentas algo. ¿Hueles a chamuscado? ¿Has estado en el volcán o algo así? ¡Tú hueles a choto! ¡Tío maleducado! ¡Échate desodorante o algo! Ah, Kecleon, no. Voy a empezar como tú el otro día con los Kecleon. Hasta que no consigas alguno, van a seguir saliéndote. Espero que no. La gente hace muchos amigos cuando va de con Pokémon, así que todos tienen cada vez más amigos y son más felices. ¿No te parece maravilloso? Pues, no sé. Yo es que no necesito Pokémon para hacerme amigos, pero oye, a tu ritmo. Haría va modo ninja. Total. A ver. ¿Otro Kecleon? Dios mío, la maldición de los Kecleon me ha alcanzado. Chicos, ¿qué voy a hacer? ¡No! ¡La maldición de los Kecleon cae sobre mí! ¡Ah! Pero esto ya lo tengo. Así que... ¡ah! ¡Ah! No ha quedado forzado ni nada, chaval. ¡Qué perro! Pero tú ya tienes un Maitiena. Pero Absol es mejor. Si puedo tener un sustituto. Dice, ¡qué perro! La salió del alma. La ha salido del alma. Madre mía. Madre mía. O sea, pero claro, es que estamos hablando de la misma área que me hizo ayer una cosa muy especial, que básicamente una croqueta muy coqueta. Básicamente vosotros estáis viendo al revés, pero pone Sesi croqueta. Esto se supone que es una croqueta coqueta. Nunca mejor dicho. Vale, he dicho esto, venga, presentas. Era importante que Brody conociera las virtudes de las croquetas. ¡No! 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 ¡Marca miseria! ¿Qué es esto? Pero, claro, tú no habías tenido... ¡No!
Pero la pregunta es la siguiente. ¡No! La pregunta es la siguiente. Tú no has tenido un Linux. ¡No! Por lo tanto, se cuenta como Pokémon nuevo. ¡Sí! Correcto. Bueno, a ver, esto es positivo porque si consigo este Linux, puedo ponerle todos los ataques rollo... Remetes, esclavo de Metes. Puede ser mi esclavo de Metes y tenerlo ahí. ¿Pero cómo se te ocurre? ¡Pero que son ambos nivel 27! Pues te has quedado sin eléctrico, qué poquito te ha durado. ¡Pero que son ambos nivel 27! ¿Pero qué me estás con Tainer? Bueno, yo voy a concentrarme, no vaya a ser que me acabe pasando igual. ¿Qué? ¡Me va a salir caro! ¡El Absol! O sea... ¿Sí? Pero tío, que no voy sobrado precisamente de Pokémon, o sea... ¿De qué vas? Después de la ilusión que le había hecho el tener a Enzo ahí, o sea, a su Electrike, lo que le costó encontrarlo después de tantos Kecleons. Pero, ¿de qué vas? ¿De qué vas, Absol? O sea, es que estoy a punto, me estoy muy tentado de hacer un Matasandrius de Aria en plan Vendetta. A mí me mato a dos y a dos importantes, así que... Ya, ¿uno lo has recuperado ahora? Sí, uno lo he recuperado. Me lo gané, ¿eh? Que te gané en el cara a cara. Pero en serio. ¿Y ahora cómo afronto yo el gimnasio? ¿Ahora cómo afronto yo el gimnasio? ¿Ahora cómo afronto yo el gimnasio, tío? Pues lo tienes chungo. Pero... No entiendo nada, tío, de este Pokémon, en serio. Venga. Vale, pues tu Linux Aria se llamaba llamar Meliodas o Natsuki. A ver cómo se... A ver si es macho o hembra. Me está troleando mucho este Absol. Y se está subiendo el ataque, lo cual no me No, mola está nada. Haciendo doble equipo. Es de agilidad. Cuando Linux caza, va directo hacia su presa a toda velocidad. Si por un lado puede alcanzar 100 km por hora, por otro tiene que frenar en seco para poder cambiar de sentido. Coge demasiada velocidad. Sí. Derrapa. Bueno, ahí pues está. Meliodas es chico y Natsuki chica, así que la voy a llamar Natsuki porque es chica. Natsuki. Aquí tengo mi Absol. Que te ha costado un Electrike, ni más ni menos. Y es que empieza cogiendo el odio, a este Absol. ¿Ahora de dónde voy con dos siniestros? Pokémon catástrofe. Cada vez que una sol padece ante la gente, ocurre una catástrofe natural. ¡Normal! ¡Normal! ¡Una catástrofe natural! Como un terremoto, un maremoto, que se te muera un Electrike, básicamente. Por esta razón se le conoce como el Pokémon de las catástrofes. ¡Claro que eres un catástrofe humanoide, tío! En fin. Nunca un Absol ha sido más Absol que este, tío. Sí, y le vamos a poner de mote Leafy. Sí. Que es el siguiente mote que hay en la lista. Así que seas quien seas que este es este mote, que sepas que ya tienes el Pokémon Catástrofe, nunca mejor dicho. Ahí está. Ay, qué pobre, Brody. Venga, ¿nos vamos al gimnasio? si pudiéramos entrar... Ah, claro, que no podemos entrar. Claro, ahí está el tema, que no podemos entrar. O sea, hay que buscar al tío este. Yo que tú bajaría por la hierba... A no ser que tengas algún Pokémon tocado. Porque ha ido por ahí el... ¿Ha venido por aquí? Sí. Y entiendo que tenemos que hablar con él antes de poder pasar al gimnasio. ¿Qué te pasa? Que me aburre que me salgan aquí... Glooms. 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 A ver, lo primero. Qué poco maduro mi eléctrico, tío. Qué poco maduro mi eléctrico. Siento, Brody. A ver, Absol por Manectric. Que tiene mordisco, doble equipo, cuchillada y danza de espada. Ay. Oye, ¿cuántas más tienes? 6 con esta. Vale. Yo es que ando muy corto de presupuesto de vals, ¿vale? Así que sé que cuando encuentres a Nidoval, pues.
no tendré ningún tipo de problema. Yo tampoco. Vale. Otro Linun. A ver... No, es verdad. ¿Por qué no se puede parar lo de la bajada a mitad de bajada? Tengo que esperar, si me he confundido, no puedo corregir la trayectoria. Solo porque no estaba muy, muy planteado esto, ¿eh? ¿Eh? Sí, efectivamente, ¿eh? Oh, hola, Aria, volvemos a vernos, ¿eh? ¿Qué tal? ¿Ya la has cogido tranquila la mega pulsera? Bueno, del todo. No sé ni para qué pregunto tratándose de tu equipo Pokémon y tú, estoy seguro de que os las arreglaréis perfectamente. Por cierto, me pregunto si la puedes percibir. ¿A quién? Me refiero a esa especie de barrera que no puedes ver y te impide el paso. Pues mira, si usas este dispositivo sobre ese obstáculo invisible... ¿Qué pasa? No, no, mejor no te lo explico nada y te enseño cómo funciona, será mucho más claro. Bueno, Aria, ¿tus Pokémon están listos para luchar? ¿What? No. No, pues esperarías ya hasta que los estén. Vale. No me hagas esto, Aria. ¿Qué? Que yo creía que iba a ver qué Pokémon tenía, ¿sabes? Sí, hombre. Con mis Pokémon tocados me voy a poner a pelear con él, claro. Vale. ¡Una horda! De Minitropius, ya verás. No, Oddish. Mini Oddish. Oddish, Oddish, Oddish. Oddish. Voy a decirle que no y voy a quitarme a Absol de primer lugar, ¿vale? Porque veo que me revienta muy fuertemente. A ver, Pokémon. Voy a poner en primer lugar a Zex. Vale, a mi nivel 37. Qué triste. ¿Estás seguro que quieres quitarte a Latios? Sí. Sí, estoy seguro, ¿vale? Vale, vale. Yo no he dicho nada. Tengo que ponerme unas gafas de realidad virtual, ¿en serio? Ah, era un Kecleon. ¿Ah? ¿Ah? Bueno, ya lo teníamos. Tú, yo no. ¿Se considera que puedo intentar conseguirlo? Tú no sé, Aria. Yo desde luego ya lo tengo, esto tenía que conseguirlo de nuevo. Pero claro, ya has capturado en esta ruta, por tanto no. Entonces no, ¿no? No. A tu casa, criticazo. Pero madre mía, es que aún me está doliendo la mala suerte. Aún me está doliendo la mala suerte. ¡Hala! No esperaba eso, bueno. Me ha pasado igualito que me pasó a mí con el Sandas. Igualito. Detector de Wound, vale. Y una estetilita. Ah, para tu inicial. ¡Qué guay! Vale, pues me gustan los entrenadores y Pokémon que dan todo. Y darte la chapa también. Creo que es por eso mismo que te admiro tanto. Gracias por escucharme, te admiro por aguantarme, tío. Este primo de Pericol pesado, ¿eh? Sí, juraría haber visto algo brillante durante un momento en el interior de tu bolsa. Sí, además tengo la impresión de haber sentido la energía de alguna especie de piedra. ¿Será un meteorito, por casualidad? No, no sería posible. Bueno, ya volveremos a vernos. ¿Por qué te pones a hacer conjeturas hiper mega raras de la vida? No sé, en fin. A ver... Ahí está, Nidoval. Bolsillo de objetos. Y yo me vuelvo porque tengo un Kecleon que reventar. Básicamente. Vale. O sea, al final no tenías que haberte ido, o sea, no, tenías... No, no hacía falta. No hacía falta, Aria. Pero bueno. ¿Un Kecleon? Vale. Sí. Oye, de todas maneras, estos eran unos adelantados a su tiempo, porque al fin y al cabo, las gafas de realidad virtual estas raras... Este juego, originalmente... Sí, este juego es de hace... ¿cuánto? Que sí, que existía la Game Boy... O sea, el dispositivo este que tiene tu hermano... ¿Cómo se llamaba? Que era realidad virtual. Sí, pero... De Nintendo. ¡Ah! Bueno, ya lo pondréis aquí abajo en los comentarios, pero... Que no era realidad virtual. Eran unas gafas con 3D y demás, pero no era realidad virtual. Pero vamos, básicamente... Me he puesto una Nintendo VR, básicamente. Un Kecleon invisible. Se ha vuelto visible. Y ha huido asustado. O sea, y no tenía que pegarme con él. Pues vaya. A ver, voy a coger la MT y es... ¡Hierbalazo! ¡Oh! Esa es muy buena. Uh-huh.
especialmente para los Pokémon grandes. Detector Devon. Dios, yo que iba con un eléctrico Toffelit. Y en plan, me va a subir muchos niveles. Voy a pasarme este gimnasio muy fácilmente. ¡La nariz de 33! Pues no. Es que he ido tan rápido que ni me he fijado en qué ataque me ha hecho. O sea, luego lo veremos en la edición. Cuchillada, me suena. Me parece que ha sido cuchillada. Pero no porque me he confiado y he dicho, bueno, ambos son nivel 27, por lo menos que la hago un colmillo rayo, con suerte lo paraíso y demás. Naranjas, Vale. A ver, bolsa. Voy a coger este estilita. Dar a Darwin. Sí, le quito el brazo a la firme y le pego una estilita. Vale, ya tengo dos posibles mega evoluciones. No, tengo una posible mega evolución. Porque no tengo ni a... ni a Sceptile, ni a Magnectric, porque está muerto antes de evolucionar. Qué mala suerte, tío. Y sabes lo mejor de todo esto, que en el hipotético caso que me encontrase un nuevo Magnectric, no podría conseguirlo, ¿o sí? No, porque ya lo habría conseguido en este lock. Claro, pero si no, ¿qué sentido tiene que cuando ves un Linoone huir de él? Porque ya lo he tenido, aunque lo he perdido, igual que un Cizaún. Sí, supongo que sí. Sí, sí. ¿Y sabes estás, qué? Estás fastidiado. Sí. Madre mía. En fin, vamos allá. Pero, Brody, no empieces hoy. Aria. No, nos dedicamos al próximo episodio, mejor. Pero se supone que vamos a hacer. Bueno, vale. Bueno, como tú quieras, si quieres empiézalo, pero llevamos 26 minutos de capítulo. Vale, vale, vale. Es que te has enrollado mucho. Ya, bueno. A ver. Vamos allá, Cés. Vamos allá. A ver, intimidación, vale, le bajo el ataque, que eso siempre es bien, vale, pero aún así, maldita sea. Uf, pues golpes aéreos. No sé qué hacer con este. A lo mejor con mordisco. Pero lo vas a intentar conseguir, en serio. No, ¿qué va? No puedes. Pero lo voy a cargar. Hombre, piensa que cada vez cambia de... Se adquiere el tipo. O sea, ahora es tipo normal. ¿Me entiendes? Cambia tipo. Claro. Ya veo. Pues ya está. Skarmory. ¿Quién hubiera venido aquí? Mi eléctrico, tío. No, bueno, contra Skarmory lo que te vendría bien realmente es tipo fuego. ¡Que no tengo! ¿Pero no tenías uno que sabía sofoco? ¿Quién era el que sabía sofoco? Solrock. Que no lo llevo. Pero hombre, ¿cómo te metes en un gimnasio tipo volador sin un tipo roca? Es que Brody, de verdad, sal de ahí. ¡Vete! ¡No puedo aún! Estoy intentando un combate. Ay, estoy desgraciadito en este episodio. Chico, este lock en general, porque anda que el de tipo eléctrico no te costó también. A ver. Derribo, ¿qué hace derribo? Esperemos que sea principal su tipo volador frente a tipo acero. Esperemos. Porque tengo que hacer una mega piedra. O sea, lanzapiedras, perdón. Tumbarrocas, eso. O sea, ¿y vas a utilizar a un tipo planta contra un tipo volador? ¿Y qué hago? ¿Un lucha? No. Sí, ciertamente es que tienes pocas posibilidades. Es que voy muy mal. Voy muy mal y estoy teniendo suerte de que me está haciendo ataques que no son de tipo volador. Me ha lanzado unas púas, me ha hecho... No vas sé, lo muy fastidiado, vas muy fastidiado. Es que, ¿qué tienes ahora mismo? Aparte de o sea, vale, tienes... Dos manos. Vale. Tengo dos manos. Y lagrimitas en ciernes por las desgracias, ¿sabes? Es lo que tengo, mucho de eso. Bueno, a ver, has conseguido derrotarle. Sí, obviamente, pero... la líder de gimnasio o el líder de gimnasio, fijísimo que tiene un Skarmory. Fijísimo. Seguro que te va a costar.
Bueno, a mí me ha dicho que no esperaba menos de mí, que mira, que toma, que el detector Devon, que para ti, que tal. Entonces ya en el siguiente episodio pues yo iré y recogeré su Ampertita. ¡Sí! ¡Puedo hacer una mega evolución con mi Swampert! Que, perdón, me hacía ilusión, ¿vale? En fin, bueno, yo que ya he conseguido el detector de Bomb Brody, se ha metido tanto al gimnasio y ha sufrido mucho, lo vamos a dejar aquí. Si os ha gustado, recordad, dadle a me gusta. En el siguiente episodio ya nos pasamos al gimnasio como es debido y al siguiente hacemos un cara a cara, como es debido también. Eso, nos vemos en el próximo vídeo. Si os ha gustado, recordad, dadle a me gusta, suscribiros, comentar y esas cosas que es gratis, siempre se agradece. Cada like es una plegaria por mi Manectric muerto. El Electric, no Manectric. Electric. Futuro Manectric. Sí. Y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta luego!